Bien, he visto en mis comentarios y en varios vídeos que no han entendido este Freddy Fazbear Pizza Simulator, o mejor conocido como FNAF 6. Muchos dicen que es el final, o que esto está ubicado antes o después del tercer juego, o que carajos significa el final del juego. Así que aquí, después de unos cuantos meses de no haber hablado de la saga original de Scott Cawthon, voy a aclarar sus dudas en este vídeo en varios puntos, pero antes, este vídeo tiene grandes spoilers en todo aspecto de Freddy Fazbear Pizza Simulator, están advertidos. Ahora sí, comencemos de una vez. Punto número 1. ¿Este es un juego canónico o un spin-off? Bien, este es de los puntos que más ha causado polémicas. Ya que he visto gente que no pasó del shooter de pizzas y se quejan de eso sin haber visto la jugabilidad que sigue más tarde. Y otros que piensan que no es canon por el simple hecho de no llevar el clásico Five Nights at. Pero veamos qué tan canónico es este juego. Hay varias cosas que contribuyen al canon. Si bien los animatrónicos nuevos al principio no parecen que sean canónicos por no aparecer en previos juegos, recuerden que Fazbear Entertainment tiene más de una localización, por lo que tanto como Funtime Chica como Lefty, alguna vez estuvieron en un restaurante, solo que nunca se nos mostró su aparición por no tener que ver con la familia Afton de alguna manera. Uno de los más importantes elementos de este juego es Cassette Man. ¿Qué tiene que ver un tipo que te llama en las transiciones con la historia de FNAF? Pues mucha, aunque no lo crean, ya que este tipo no es nada más ni nada menos que el padre de Elizabeth. ¿Y quién es Elizabeth? Es la alma que está dentro de Puppet. Sí, por fin una teoría pendeja de FNAF es cierta, y toda esa Rule 34 de Puppet mujer era cierta. Ya volviendo al tema, Cassette Man está relacionado de cierta manera con la construcción de este laberinto en el que están los animatrónicos y con William Afton, siendo su colega del pasado. Su objetivo es hacer que las almas renuncien a su sed de venganza y sangre, y que salgan de sus cuerpos robóticos para que puedan descansar en paz. Otro de los datos importantes mencionados anteriormente es que su hija fue asesinada por William y está dentro de Puppet. Elizabeth era una persona que le encantaba ayudar a los que tenía cerca, por eso encerró a las almas dentro de trajes de animatrónicos, para que puedan vengarse de su asesino. Este elemento no estaría en una línea alterna si es tan importante para la historia, resuelve de una vez el alma quien es el alma de Puppet, cosa que se agradece. Interesante, ¿verdad? Pues no vemos mucho de él en esta entrega, pero de momento es un personaje algo interesante, espero que veamos más a futuro en la próxima entrega. Además tenemos la reaparición de Springtrap y Baby en una forma más destrozada y jodida que antes, por lo que podríamos decir, aunque era más que obvio, que este juego sucede después de la tercera entrega. Por lo que sí, este juego es canónico, de seguro Scott publica que esto es así en alguno de estos días. O por lo menos los elementos de historia introducidos aquí. Punto número 2. ¿Baby y Puppet comparten almas? No, no y no. No sé por qué siquiera se generó esta teoría tan pendeja. En resumen, dicen que Cassette Man es William y le habla a su hija muerta que está dentro de Puppet, de una forma arrepentida por haberla matado. Cosa que claramente se desmiente el minijuego de Heathcake de Five Nights at Freddy's 2 y el Dead Minigame de Sister Locke y John. Elizabeth tiene una muerte a manos del hombre morado en la entrada de un restaurante de Freddy's, mientras que la hija de William muere a manos de Baby en una especie de patio. O sea, son dos muertes diferentes, en dos localizaciones diferentes, con dos homicidas completamente diferentes. Ya esta teoría se desmiente solita. Además, porque Cassette Man se referiría a Springtrap en tercera persona como el mismo diablo en persona, en vez de nombrarse a sí mismo, tiene odio al tipo, ni demuestra signos de locura o algo así. En fin, para resumirles. La hija de William Afton murió en Baby, luego posee a su asesina, haciendo que cambie sus ojos de color azul a verdes. Y Elizabeth murió a manos del hombre morado, poseyó a Puppet y luego ayudó a los niños a conseguir venganza. Fin. Punto número 3. ¿Esto es el final o solo un prólogo? Bienvenidos a mi teoría llamada, la teoría del prólogo. ¿De qué va esto? Pues simple. Básicamente este juego es una especie de introducción al próximo juego. Five Nights at Freddy's 6 parte 2, arco 2, epílogo, 7. Como le quieran decir. Ya que bueno, no nos cuentan nada. Apenas hay uno que otro minijuego, que nos deja con más dudas aún. Solo se nos aclaró que Puppet es mujer y la identidad de su padre. Pero la estadía de su padre en este establecimiento genera muchas más dudas, como chingados sabe de las almas y la identidad de Springtrap en primer lugar. Tarde o temprano va a salir la teoría de que Cassette Man es Michael o el hombre morado, ya lo veo venir, Oreolito, ya lo veo venir.
No se nos mostró qué pasó con Springtrap, Scrappy o Mortem Freddy. Si Michael va a ir a por Springtrap y su hermana menor para liberarlos de su dolor eterno. Ya saben, no pueden cerrar la saga sin la reunión de los miembros restantes de la familia Afton. Todo esto se puede cerrar épicamente con una secuela, y el gameplay junto al ruido de los screamers es un puto chiste y es el FNAF 3 aún más limitado pero menos molesto. Punto número 4. ¿En qué punto de la cronología está ubicado este juego? Esta es medio obvia, pero si no te queda claro. Este juego se desarrolla después del tercer juego, espero que sea así y que después Scott no me joda con que es una precuela de FNAF 1 otra vez. Pero sí, hay varios elementos que confirman esto, como la reaparición de Springtrap y Baby, el tipo de localización y lo fácil que se rompen las cosas. Además de que el único arco argumental que está sin ningún desarrollo alguno es el último, la historia en el pasado está completa en casi todo, es mejor mirar hacia el futuro, ya que desde 2015 estamos con la duda de qué mierda sucedió con Springtrap. Ahora como un extra les dejo una pregunta que no se puede contestar porque el juego es muy vago al explicar esto. ¿Con quién jugamos? Pues hay dos opciones. O jugamos con Michael o con un personaje completamente diferente que busca algo de Eddie Freddy Fazbear Pizza. Si jugamos con Michael su objetivo es más que obvio y ya sabemos a qué viene, liberar a su hermana y a su padre. Y si es alguien completamente nuevo, vete a saber tú qué hace aquí, ya se explicará en la siguiente entrega. Y la última pero no la menos importante. ¿Por qué Funtime Freddy es tan sexy en este juego? Es que sus pasos de baile son tan provocadores y está tan bien diseñado que parece bailarina exótica. Digo, ya terminamos con esto. Un video bastante corto, pero es que estoy sacando información de un juego que está hecho para dar hype, tampoco esperen que haga un video súper profundo analizando cada mínimo detalle de un tycoon. En general disfrute hacer esto, y quizás lo haga más seguido, o por lo menos cuando salga el tráiler del próximo juego, porque sí, habrá un octavo juego en esta franquicia. Si tienen alguna duda interesante o quieren debatir algo de lo que dije o tienen en mente, les dejo abiertamente dejar eso en los comentarios. Así ampliamos entre todos nuestros conocimientos sobre la historia de Fazbear Entertainment y la familia Afton. Oh sí, los saludos a los ganadores del juego del anterior vídeo, ya se pueden ir si solo vienen por el vídeo. Un saludo a Camilo Heimerit, Sebastián Aquino López, James 2006, The Shadow of YouTube, Del Sinro Web, Barry Da Inkling, Carlos Ad, Azazel 64 El Negro de Color, Pony Chan, Orlando Josué, Palax, Terminator 566, y a Fanman, si quieren ganar un saludo, esta vez será más difícil pero tendrá más mérito. Tendrán que hacer un dibujo relacionando a cualquiera de los tres integrantes del canal, ya saben, Funtime Foxy, Lolbit y Bunny, con la Navidad y enviarlo por mi correo que está en pantalla o por el Twitter oficial del canal. Es completamente opcional y todos los dibujos saldrán, no importa que estén bien feos o bien chingones, saldrán igual. En fin, nos vemos en el especial de Navidad, que en vez de hacerles tener ganas de recibir al viejo pascuero, van a tener ganas de quemar el árbol por la mierda que encontré para el especial. Bye.